¿Qué pasa, Peña? Aquí Jordi Qualític, estamos en la Mella de Marola. Estoy grabando. Vale, como veis, el sitio es perfecto para hacer fotos de otoño. Entonces, ayer con mi hermano confeccionamos una especie de alambre con hojas, una cosa muy loca que se nos vino en la cabeza, un poco siguiendo nuestro estilo creativo de fotografía, que es coger objetos cotidianos y transformarlos para hacer fotografías. Lo hicimos con una botella de agua, lo hicimos con una caja de zapatos. Hemos utilizado macetas, lo hemos hecho con aros, toda especie de tubos que encontrábamos. Vamos al lío, vamos a empezar con la sesión. Aquí los colaboradores de Qualític. Está guapo. Dale like. Es un sitio que mola mucho porque tiene mucha profundidad. Si hicieras el plano hacia ahí, veréis los colores. Es precioso. Vale, estamos creando un efecto de como si pusiéramos muchas hojas aquí rodeando la lente. Hemos escogido los colores de tal forma que contrasten mucho, donde si veis va de verdes a amarillos, de amarillos a naranjas y a marrones. Y bueno, te da esta sensación de como estar dentro de la imagen, que es un poco lo que buscamos siempre, que el espectador se sienta más dentro. Son muy importantes los detalles en estas cosas. Aquí, por ejemplo, cambia del verde a luego ya se va a amarillo y aquí pasa lo mismo. Vale, vamos a intentar hacer una perspectiva desde abajo, un contrapicado. Y lo que vamos a hacer es que cuando se quite el sombrero vamos a disparar en ráfaga, poner el foco en el pie. ¿Veis el desenfoque? Yo siempre hago foco manual, nunca uso autofoco, mucha gente me lo pide. Vamos a poner la velocidad de obturación a más de 1000 para así congelar las hojas y que no queden movidas. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Vamos a ir hacia arriba, que hay como un canal. Y hay como... ¿Cómo es que plátano en castellà? ¿Cómo es que plátano en castellà? No sé. Vamos a cortar una hoja y hacerle una hoja dentro. Lo que vamos a hacer es esperar un poquito a que baje un poco el sol y solo le dé el sol a las hojas de los árboles. Es aquest vent, tío. Hem d'esperar que pluixi. Hola, soy Puig Babiuti y soy asistente de arte de Jordi Qualític. Vamos a hablar más fuerte. Ya, ya, es que yo al castellano pateixo bastante. Bueno, como veis hace mucho viento y que hemos decidido terminar la sesión para hoy. Iremos compartiendo contenido sobre los photoshoots en las próximas semanas y próximos meses, así que estad al tanto. La semana que viene o la otra vamos a compartir seguramente uno de sunsets en la playa. Y nada, esta es un poco la idea que iremos siguiendo para el canal, entonces iremos subiendo diferente tipo de vídeo, de tricks, de sesiones completas como la de hoy y seguramente alguno más cinemático más adelante. Pues nada, espero que hayáis disfrutado y acordaros de suscribiros a mi canal.